María Teresa Ortiz González, de 49 años, recibió el título de abogada hace 4 años, pero hasta el día de ayer no tuvo la oportunidad de ejercer la profesión. La misma se desempeñaba como vendedora de remedios naturales para el tereré sobre la calle Chile y Jejuí. Desde hoy se incorpora a la Fiscalía General del Estado, cambiando totalmente el rumbo de su vida. Yo ingresé en el 2001 en la Universidad Nacional de Asunción, egresando con la promoción del 2008. Todo era en el tiempo que yo estuve estudiando, estuve trabajando en una empresa de importaciones que perdí por culpa del estudio, ¿verdad? Mi trabajo en el 2002. Y de ahí en más que nunca pude conseguir trabajo. Ya en vista que no conseguía nada, ¿verdad? Vine a reemplazar a mi mamá cuando estuvo muy mal, para que no pierda su clientela, ¿verdad? Y para que podamos de alguna forma ir avanzando, ¿verdad? Me levanto a las 2:15 de la mañana entre hacer lo que hay que hacer para el preparado del desayuno de mi hijo, y salgo a las 3:30 de la mañana de mi casa, esperando ahí en la calle, ¿verdad? Como 40 a una hora al colectivo, y me siento feliz. Y que Dios escuche mis ruegos, porque tantas puertas he tocado y siempre fueron promesas, inclusive hasta no estar firmando, ¿verdad? Mi, no sé si es contrato, que verdad, no estoy creyendo. Yo digo que Dios existe, la Virgen, ¿verdad? Sí. El Espíritu Santo y los arcángeles. Y gracias a Judas Tadeo, él también escuchó mis ruegos y ya estoy consiguiendo trabajo, ¿verdad? Porque tanto he servido, ¿verdad? Y siempre pregunté si por qué tanta injusticia. Y yo creo que ahora Dios hizo justicia realmente. Que no hay que perder la esperanza, y que si uno quiere ser alguien en la vida, no es necesario ser manoseado ni usado. Si uno quiere, nada es imposible. Y para Dios nada es imposible. Con edición de Sergio Ucedo, informó para BCTV, Verónica Burgos.